Audiolibros y Más presenta Parque Jurásico. Un libro escrito por Michael Crichton. Tercera iteración. Los detalles surgen con más claridad a medida que se vuelven a cruzar la curva fractal. Ian Malcolm. Parque Jurásico. Entraron en un túnel verde de palmeras que se arqueaban en lo alto. Ese túnel conducía hacia el edificio principal para visitantes. Por todas partes, plantíos extensos y desarrollados acentuaban la sensación de que estaban entrando en un mundo nuevo, un mundo tropical prehistórico, y que dejaban atrás el normal. Ellie le comentó a Grant. Tienen muy buen aspecto. Sí, quiero verlos de cerca. Quiero levantarles las almohadillas de los dedos de las patas, inspeccionarles las garras, palparles la piel y abrirles las mandíbulas para mirarles los dientes. Hasta que llegue ese momento, no estaré seguro. Pero sí, tienen buen aspecto. Supongo que esto cambia un poquito su campo de trabajo, terció Malcolm. Grant asintió. Lo cambia todo. Durante 150 años, aún desde el descubrimiento de gigantescos huesos de animales en Europa, el estudio de los dinosaurios había sido un ejercicio de deducción científica. La paleontología era, esencialmente, un trabajo de pesquisa que buscaba indicios en los huesos fósiles y en las huellas dejadas por esos gigantes desaparecidos hacía tanto tiempo. Los mejores paleontólogos eran aquellos que podían extraer las deducciones más inteligentes. Y todas las grandes disputas de la paleontología discurrían de esa manera, incluyendo el áspero debate relativo a si los dinosaurios eran animales de sangre caliente. Debate en el que Grant fue figura clave. Los científicos siempre habían clasificado a los dinosaurios como reptiles, seres de sangre fría que cogían de su ambiente el calor que necesitaban para la vida. Un mamífero podía metabolizar alimento para producir calor corporal, pero un reptil no. Al final, un puñado de investigadores, encabezados principalmente por John Ostrom y Robert Baker de Yale, empezó a sospechar que el concepto de dinosaurios de sangre fría, de movimientos lentos, era inadecuado para explicar el registro fósil. En forma deductiva clásica, extrajeron conclusiones a partir de varias líneas de evidencias. Primero, estaba la postura. Las lagartijas y los reptiles eran animales que caminaban tendidos en el suelo, con las extremidades dobladas y abrazando el suelo para obtener calor. Las lagartijas no tenían la energía suficiente para mantenerse sobre las patas traseras más que unos pocos segundos. Pero los dinosaurios se erguían sobre patas rectas, y muchos caminaban erectos sobre las patas traseras. Entre los animales vivientes, la postura erecta solo se presentaba en los mamíferos y aves, ambos de sangre caliente. Por eso, la postura de los dinosaurios sugería la existencia de sangre caliente. Después, esos investigadores estudiaron el metabolismo, calculando la presión necesaria para hacer que la sangre ascendiera por el cuello de 5 metros de un brachiosaurio, y llegaron a la conclusión de que esa presión únicamente podía producirla un corazón provisto de 4 cavidades, un corazón para sangre caliente. Estudiaron las huellas fósiles de patas que quedaron en el barro, y llegaron a la conclusión de que los dinosaurios corrían tan deprisa como el hombre. Una actividad así entrañaba la existencia de sangre caliente. Encontraron restos de dinosaurios por encima del círculo ártico, en un ambiente helado, inimaginable para un reptil. Y los nuevos estudios sobre conducta grupal, basados principalmente en el propio trabajo de Grant, sugerían que los dinosaurios tenían una compleja vida social y criaban a sus hijos, cosas que los reptiles no hacían. Las tortugas abandonan a sus huevos, pero los dinosaurios probablemente no lo hacían. La controversia sobre la sangre caliente se mantuvo con encarnizamiento durante 15 años,
antes de que una nueva concepción de los dinosaurios, la de que eran animales activos y de desplazamiento rápido, se aceptara, pero no sin que quedaran duraderas animosidades. En los simposios todavía habían colegas que no se dirigían la palabra. Pero ahora, si los dinosaurios se podían conseguir por clonación... Vamos, entonces el campo de estudio de Grant iba a cambiar de forma instantánea. El estudio paleontológico de los dinosaurios estaba acabado. Todo el despliegue de esfuerzos, las salas de museo con sus gigantescos esqueletos y las bandadas de escolares con voces retumbantes, los laboratorios universitarios con sus bandejas de huesos, los trabajos de investigación, las publicaciones especializadas. Todo eso iba a terminar. «No parece usted perturbado», dijo Malcolm. Grant negó con la cabeza. «Esto ya se discutió en la universidad. Mucha gente imaginó que esto ocurriría, pero no tan pronto». La historia de nuestra especie. Todos sabían que eso ocurriría, pero no tan pronto. Ya no podían ver a los dinosaurios, pero todavía los podían oír, barritando suavemente en la distancia. Mi única pregunta es, ¿de dónde sacaron el ADN? Inquirió Grant, que estaba al tanto de que en laboratorios de Berkeley, Tokio y Londres, se había especulado seriamente sobre que, con el transcurso del tiempo, ¿sería posible clonar un animal extinguido, como un dinosaurio? Si se pudiera obtener algo de ADN de dinosaurio sobre el cual trabajar. El problema era que todos los dinosaurios conocidos eran fósiles, y la fosilización destruía la mayor parte del ADN, reemplazándolo por material inorgánico. Claro que si un dinosaurio estaba congelado o conservado en un pantano de turba, o momificado en un ambiente desértico, entonces su ADN podría ser recuperable. Pero nadie había hallado nunca un dinosaurio congelado o momificado. Así que, en consecuencia, la noción era imposible. No había cosa alguna a partir de la cual hacer un clon. Toda la moderna tecnología genética era inservible. Era como tener una fotocopiadora, pero nada que copiar con ella. «Lo sé», dijo Ellie. No puedes reproducir un dinosaurio verdadero, porque no puedes obtener verdadero ADN de dinosaurio. A menos que haya algún modo en el que no hayamos pensado. ¿Cómo cuál? No lo sé. Más allá de una cerca, llegaron a la piscina, que se derramaba formando una serie de cascadas y remansos rocosos de menor tamaño. La zona estaba plantada con enormes helechos. ¿No es esto extraordinario? Comentó Ed Regis. En especial, en un día brumoso, estas plantas realmente contribuyen a formar la atmósfera prehistórica. Estos son helechos jurásicos auténticos, claro está. Ellie se detuvo para mirar más de cerca los helechos. Sí, era exactamente como Regis había dicho. Serena veriformans, planta que se encuentra en abundancia en fósiles de más de 200 millones de años de antigüedad, ahora solamente comunes en las tierras húmedas de Brasil y Colombia. Pero quienquiera que hubiese decidido ubicar ese helecho, en especial, al lado de la piscina, evidentemente no sabía que las esporas de veriformans contenían un alcaloide beta-carbolinólico letal. Con solo tocar las atractivas frondas verdes, una persona se sentiría descompuesta. Y si un niño simplemente las mordía, casi con seguridad moriría. La toxina era 50 veces más letal que la de la adelfa. La gente era tan ingenua en cuanto a las plantas, pensaba Ellie. Simplemente las elegía por el aspecto, del mismo modo que elegiría un cuadro para colgarlo en la pared. Nunca se le ocurría pensar que, en realidad, las plantas eran seres vivos, que realizaban activamente todas las funciones inherentes a la vida, de respiración, ingestión, excreción, reproducción y defensa. Además, en la historia de la Tierra, las plantas habían evolucionado de manera tan competitiva como los animales, y en algunos aspectos, con más ferocidad. El veneno de la Serena veriformans era un pequeño ejemplo del complejo arsenal de armas químicas que habían desarrollado las plantas. Existían terpenos que las plantas esparcían para envenenar el suelo que las rodeaba e inhibir el desarrollo de las plantas competidoras.
alcaloides que les conferían sabor desagradable para insectos y depredadores y niños, y feromonas que se utilizaban para la comunicación. Cuando un abeto de Douglas era atacado por escarabajos, producía una sustancia química que le quitaba el carácter alimenticio a la madera. Y lo mismo hacían otros abetos de Douglas situados en partes distantes del bosque. Esto ocurría en respuesta a una sustancia aloquímica de advertencia, secretada por los árboles que estaban siendo atacados. La gente que imaginaba que la vida en la tierra consistía en animales desplazándose contra un trasfondo verde, cometía el grave error de no comprender lo que estaban viendo. Ese trasfondo verde estaba activamente vivo. Las plantas crecían, se movían, retorcían y giraban. Luchaban por el sol e interactuaban en forma continua con los animales, desalentando a algunos con cortezas y espinas, envenenando a otros y alimentando a otros para fomentar su propia reproducción, diseminando su polen y sus semillas. Era un proceso dinámico y complejo que Ellie nunca dejaba de hallar fascinante y del que sabía que no era comprendido por la mayoría de la gente. Y si plantar helechos mortíferos al lado de la piscina era indicio de algo, entonces resultaba claro que los diseñadores del Parque Jurásico no habían sido todo lo cuidadosos que debieron de haber sido. «¿No es sencillamente maravilloso?», estaba diciendo Ed Regis. «Si miran hacia adelante, verán nuestro pabellón safari». Ellie vio un espectacular edificio bajo, con una serie de pirámides de vidrio sobre el techo. «Ahí es donde todos ustedes permanecerán durante su estancia en el Parque Jurásico». La suite de Grant era de tonos beige. Los muebles, de caña de la India con motivos verdes relativos a la jungla, y no estaban terminados. Había pilas de tablas aserradas en el armario empotrado y trozos de portacables en el piso. Sobre un televisor situado en un rincón, se veía una tarjeta. Canal 2, Tierras Altas del Ypsilophodonte. Canal 3, Territorio del Triceratops. Canal 4, Pantano de Saurópodos. Canal 5, Tierra de los Carnívoros. Canal 6, Sur de los Estegosaurios. Canal 7, Valle del Velociraptor. Canal 8, Pico del Pterosaurio. Encontró los nombres irritantemente atractivos. Encendió el televisor, pero solo obtuvo estática. Lo apagó y fue al dormitorio, donde tiró la maleta sobre la cama. Ubicada directamente sobre esta, una gran claraboya piramidal producía la sensación de estar en una tienda de campaña, como dormir bajo las estrellas. Por desgracia, el vidrio estaba protegido con gruesos barrotes, por lo que sombras rayadas se proyectaban transversalmente sobre la cama, y eso alteraba todo el efecto que causaba la habitación. Grant se detuvo. Había visto los planos del pabellón y no recordaba los barrotes de la claraboya. De hecho, estos barrotes daban la sensación de ser un añadido bastante tosco. Por fuera de las paredes de vidrio se habían construido un marco negro de acero, y a ese marco se le habían soldado barrotes. Perplejo, pasó del dormitorio a la sala de estar. La ventana daba a la piscina. «A propósito, esos helechos son venenosos», dijo Ellie, entrando en la habitación. «Pero, ¿notaste algo en las habitaciones, Alan?» «Han alterado los planos». «Así lo creo, sí». Ellie recorrió la habitación. «Las ventanas son pequeñas, el vidrio es templado y está colocada en un marco de acero. Las puertas están revestidas de acero. Eso no debería ser necesario. ¿Y has visto la cerca cuando entramos?» Grant asintió. Todo el pabellón estaba rodeado por una cerca con barrotes de acero de 2,5 centímetros de espesor. La cerca estaba elegantemente incorporada al paisaje y pintada de negro mate, para asemejarla al hierro forjado. Pero ningún camuflaje podía disfrazar el grosor del metal o sus casi 4 metros de altura. «Tampoco creo que la cerca figurase en los planos. Me da la impresión de que convirtieron este lugar en una fortaleza». «Luego preguntaremos por qué», dijo Grant, mirando su reloj. «La visita empieza dentro de 20 minutos».
Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, se encontraron en el salón de actos del edificio para visitantes de 2 pisos de alto e íntegramente hecho de vidrio, con vigas maestras y soportes amodizados, pintados de negro y a la vista. Grant encontró que eso era una exhibición de alta tecnología. El salón de actos era pequeño y lo dominaba un Tyrannosaurus Rex robot, que se balanceaba amenazadoramente a la entrada de un sector de exposición rotulado, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Más adelante habían otras exhibiciones, ¿qué es un dinosaurio? Y el mundo del Mesozoico. Pero las exposiciones no estaban completas. Había alambres y cables por todo el suelo. Genaro trepó al escenario y habló con Grant, Ellie y Malcolm. Su voz resonaba ligeramente en la sala. Hammond estaba sentado atrás, con las manos enlazadas sobre el pecho, en gesto de irritación. «Estamos a punto de iniciar un recorrido por las instalaciones», anunció Genaro. «Estoy seguro de que el señor Hammond y su personal les sabrán demostrar el aspecto más agradable de todo. Antes de que vayamos, quiero recordarles el motivo por el que estamos aquí y lo que yo necesito decidir antes de que partamos. Básicamente, como ya se habrán dado cuenta, esta es una isla en la que los dinosaurios, creados por manipulación genética, se les permite desplazarse en un medio similar a un parque, constituyendo una atracción turística. La atracción no está abierta a los turistas todavía, pero lo estará dentro de 1 año. Ahora, la pregunta que les quiero formular es sencilla. ¿Es esta isla segura? ¿Es segura para los visitantes y tiene a los dinosaurios de forma segura? Genaro apagó las luces del salón y dijo: El motivo de que lo pregunte es que existen 2 elementos de prueba con los que tenemos que enfrentarnos. Antes que nada, está la identificación hecha por el Dr. Grant de un dinosaurio previamente desconocido en tierra firme costarricense. A este dinosaurio solo se le conoce por un fragmento parcial. Se lo encontró en julio de este año, después de que al parecer mordiera a una niña norteamericana en una playa. El Dr. Grant les podrá brindar más detalles después. Solicité que el fragmento original, que está en un laboratorio de Nueva York, se lo enviasen aquí por avión, de modo que ustedes y el Dr. Grant pudieran inspeccionarlo directamente. Mientras tanto, hay un segundo elemento de prueba. Costa Rica tiene un servicio médico excelente y moderno, y hace el seguimiento de toda clase de datos. A comienzos de marzo, hubo informes de lagartijas que mordían a bebés que estaban en la cuna. Y también, me permito añadir, ancianos que estaban profundamente dormidos. Estas mordeduras de lagartija se denunciaron esporádicamente en aldeas costeras, desde Ismaloya hasta Punta Arenas. Después de marzo, ya no hubo denuncias de mordeduras de lagartijas. Sin embargo, aquí está este primer gráfico del Servicio de Salud Pública de San José, que muestra la mortalidad infantil en los pueblos de la costa oeste durante este año. Me permito traer su atención sobre 2 características de este gráfico. Primero, la mortalidad infantil es más baja en los meses de enero y febrero. Después, aparece un pico, que vuelve a bajar en abril. Pero desde mayo en adelante, es elevada, llegando a julio, el mes en que la niña norteamericana fue mordida. El Servicio de la Salud Pública cree que ahora hay algo que está relacionado con la mortalidad infantil y que los trabajadores de las villas costeras no denuncian. La segunda característica es la enigmática presencia de picos bisemanales, lo que parece sugerir que está actuando algún tipo de fenómeno alterante. Se volvieron a encender las luces. Muy bien. Esas son las pruebas que deseo que me expliquen. Ahora, ¿hay alguna...? Nos podemos ahorrar muchas molestias, interrumpió Malcolm. Se lo explicaré ahora. Ante todo, es muy probable que algunos animales hayan escapado de la isla. ¡Ah, grandioso!, gruñó Hammond desde atrás. Y segundo, doy casi por seguro que el gráfico del Servicio de Salud Pública no se relaciona con animal alguno que se haya escapado. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Grant. Observarán que el gráfico exhibe una alternancia entre picos altos y bajos. Eso es característico de muchos sistemas complejos.
Por ejemplo, el agua que gotea de un grifo, si se abre un poquito, se obtendrá un goteo constante. Pero si se abre un poquito más, de modo que haya un poco de turbulencia en el flujo de agua, entonces se obtendrán gotas, grandes y pequeñas, en forma alternada. Algo así. Ustedes mismos lo pueden intentar. La turbulencia produce alternancia. Es su característica. Y resultará en un gráfico de alternancia como este, correspondiente a la difusión de una nueva enfermedad en una comunidad. Esto significa, sencillamente, que está actuando una dinámica caótica. ¿Pero por qué dice que no la producen los dinosaurios que hayan podido escapar? Porque tiene características no lineales. Se necesitan centenares de dinosaurios escapados para ocasionarlas. Y no creo que centenares de dinosaurios hayan escapado. De modo que infiero que algún otro fenómeno, como una nueva variedad de gripe, está produciendo las fluctuaciones que se ven en el gráfico. ¿Pero usted cree que escaparon dinosaurios? Probablemente sí. ¿Por qué? Por lo que ustedes están intentando hacer aquí. Mire, esta isla es un intento de volver a crear un ambiente natural proveniente del pasado. De crear un mundo aislado en el que seres extinguidos pueden vagar con libertad. ¿Es correcto? Sí. Pero desde mi punto de vista, tal empresa es imposible. Los aspectos matemáticos son tan evidentes que no hace falta calcularlos. Es casi como si yo le preguntara a usted si sobre ingresos de 1.000.000.000 de dólares hay que pagar impuestos. A usted no le sería necesario extraer su calculadora para comprobarlo. Sabría que se deben pagar impuestos. Y de manera análoga, sé con pruebas abrumadoras que no se puede duplicar la naturaleza de esta manera o tener la esperanza de aislarla con éxito. ¿Por qué no? ¿Qué le hace pensar que sí se puede? Preguntó Malcolm, verdaderamente perplejo. Bueno, hay zoológicos. Los zoológicos no vuelven a crear la naturaleza. En absoluto. Hablemos con claridad. Los zoológicos toman la naturaleza que ya existe y le modifican muy poca cosa para hacer rediles de contención para animales. Aún así, esas modificaciones mínimas fallan a menudo. Los animales escapan con regularidad. Pero un zoológico no es el modelo de un parque. Este parque está intentando hacer algo mucho más ambicioso que eso. Algo que está mucho más emparentado con la construcción de una estación espacial en la Tierra. Genaro hizo un gesto de negación con la cabeza. No le entiendo. Bueno, es muy sencillo. Salvo por el aire, que fluye con libertad. Todo lo que hay en este parque se hizo con el propósito de que permaneciera aislado. Nada entra, nada sale. Los animales que se conservan aquí nunca se han de mezclar con los ecosistemas más grandes de la Tierra. Nunca han de escapar. Y nunca lo han hecho. Tal aislamiento es imposible, intervino Malcolm con tono categórico. Simplemente no se puede conseguir. Se puede. Se está haciendo continuamente. Discúlpeme, pero no tiene ni idea de lo que está diciendo. Pedazo de mocoso arrogante. Estalló Hammond, se puso en pie y salió del salón. ¡Señores, señores! Lo siento, pero el quid de la cuestión sigue existiendo. Lo que denominamos naturaleza es en verdad un complejo sistema de sutileza muy superior a lo que estamos dispuestos a admitir. Hacemos una imagen simplificada de la naturaleza y después la arruinamos, metiendo la pata. No soy ecologista, pero hay que entender lo que no se entiende. ¿Cuántas veces hay que explicar cuál es la cuestión? ¿Cuántas veces deberemos ver las pruebas? Construimos la presa de Asuán y afirmamos que va a revitalizar el país. En vez de eso, destruye el fértil delta del Nilo, produce infecciones con parásitos y hace fracasar la economía egipcia. Construimos. Discúlpeme, pero creo oír el helicóptero. Esa es probablemente la muestra para que el doctor Grant la estudie. Empezó a salir del salón. Todos los demás le siguieron. Al pie de la montaña, Genaro gritaba para cubrir el ruido del helicóptero. Las venas le sobresalían en el cuello. ¿Usted hizo qué? ¿Invitó a quién?
Cálmese, dijo Hammond. Genaro aulló. ¿Está usted completamente loco? Vamos, vamos, contestó Hammond, irguiéndose con dignidad. Creo que tenemos que tener algo claro. No, no, usted va a tener algo claro. Este no es un maldito paseo social. Esta no es una excursión de fin de semana. Esta es mi isla. Y puedo invitar a quien yo desee. Esta es una investigación formal de su isla, porque los inversores tienen la sospecha de que está fuera de control. Creemos que este es un lugar muy peligroso y... No la va a clausurar, Donald. Lo haré si tengo que hacerlo. Ese es un lugar seguro. No importa lo que ese condenado matemático esté diciendo. No lo es. Y demostraré su seguridad. Y yo quiero que los vuelva a poner en ese helicóptero. No puedo. Ya partió. Y en verdad, el sonido de los motores se estaba desvaneciendo. ¡Maldita sea! ¿No ve que está arriesgando innecesariamente? Ya, ya. Sigamos con esto más tarde. No quiero inquietar a los niños. Grant se dio la vuelta y vio a dos niños que bajaban por la ladera, guiados por Ed Regis. Había un niño con gafas, de unos 11 años, y una niña algunos años menor, quizá de 7 u 8 años de edad, con el rubio cabello metido bajo una gorra de béisbol del equipo de los Gigantes y un guante de béisbol que le colgaba del hombro mediante una tira de cuero. Los dos niños bajaron con agilidad el sendero que salía desde el helipuerto y se detuvieron a cierta distancia de Genaro y Hammond. En voz baja, con un susurro, Genaro dijo: Cristo. Vamos, deje de preocuparse. Los padres se divorciarán y quiero que pasen un fin de semana divertido aquí. La niña hizo un saludo, agitando la mano. Hola, abuelito. Aquí estamos. Una visita guiada. Tim Murphy pudo ver enseguida que algo andaba mal. Su abuelo estaba en medio de una discusión con el hombre más joven, de cara enrojecida, que se encontraba frente a él, y los demás adultos detrás parecían turbados e incómodos. Alexis también sentía la tensión, porque se rezagó, lanzando la pelota de béisbol al aire. El hermano tuvo que empujarla. «Vamos, Lex. Ve tú, Timmy. No seas miedosa». Lex la asesinó con la mirada, pero Ed Regis anunció con alegría: «Los voy a presentar a todos y después podemos iniciar la visita». «Tengo que irme». «Entonces te presentaré primero». «No, tengo que irme». Pero Ed Regis ya estaba haciendo las presentaciones. Primero al abuelito que les besó a los dos y después al hombre con el que estaba discutiendo. Ese hombre era fornido y su nombre era Genaro. El resto de las presentaciones fue borroso para Tim. Había una mujer rubia que llevaba pantalones cortos y un hombre barbudo con una camisa hawaiana. Tenía el aspecto de quien vive al aire libre. Después venía un gordo con típico aspecto de universitario que tenía algo que ver con ordenadores. Y por último, un hombre flaco vestido de negro que no estrechó manos, sino que se limitó a saludar con la cabeza. Tim estaba tratando de organizar sus impresiones y estaba mirando las piernas de la rubia, cuando de repente se dio cuenta de que sabía quién era el hombre de la barba. «Tienes la boca abierta», advirtió Lex. «Le conozco». «Por supuesto, te lo acaban de presentar». «No, tengo su libro». «¿Qué libro es ese, Tim?», preguntó el barbudo. «El mundo perdido de los dinosaurios». Alexis lanzó una risita. «Papá dice que Tim tiene dinosaurios en los sesos». Tim apenas la oía. Estaba pensando en lo que sabía sobre Alan Grant. Alan Grant era uno de los principales defensores de la teoría de que los dinosaurios tenían sangre caliente. Había hecho muchas excavaciones en el lugar conocido como Colina del Huevo, en Montana, que era famoso porque en él se habían encontrado tantos huevos de dinosaurio. El profesor Grant había encontrado la mayor parte de los huevos de dinosaurio que se hayan podido hallar. También era buen ilustrador y había hecho los dibujos de sus propios libros.
¿Dinosaurios en los sesos?, dijo el hombre de la barba. Bueno, a decir verdad, tengo el mismo problema. Papá dice que los dinosaurios son realmente estúpidos, prosiguió Lex. Dice que Timmy debería salir al aire libre y practicar más deportes. Tim se sintió turbado. Pensé que tenías que marcharte. Dentro de un ratito. Pensé que tenías mucha prisa. Soy yo quien tiene que saberlo, ¿no crees, Timothy? Repuso la niña, poniéndose las manos en las caderas, en una copia de la pose más irritante de su madre. Les diré lo que vamos a hacer, intervino Ed Regis. ¿Por qué no vamos todos al centro de visitantes y así podemos iniciar nuestra gira? Todos empezaron a caminar. Tim oyó a Genaro decirle a su abuelo, podría matarle por esto. Y después Tim alzó la vista y vio que el doctor Grant caminaba a su lado. ¿Qué edad tienes, Tim? 11 años. ¿Y desde hace cuánto estás interesado por los dinosaurios? Tim tragó saliva. Ya hace bastante, contestó. Se sentía nervioso por estar hablando con el doctor Grant. Vamos a museos algunas veces, pero ¿cuándo puedo convencer a mi familia? Mi padre. ¿Tu padre no está especialmente interesado? Tim negó con la cabeza. Al igual que la mayoría de los adultos, el padre de Tim no sabía nada de los dinosaurios. Tim estaba asombrado de que los adultos supieran tan poco. Era como si no les interesaran los hechos. Un día, su familia había ido al Museo de Historia Natural, y su padre, al mirar un esqueleto, comentó: ese es grande. No, papá, es de tamaño mediano, un camptosaurio, aclaró Tim. Ah, no sé, me parece bastante grande. Ni siquiera es un adulto, papá. Su padre miró de soslayo el esqueleto. ¿Qué es? ¿Del Jurásico? No, Cretáceo. ¿Cretáceo? ¿Cuál es la diferencia entre Cretáceo y Jurásico? Nada más que unos 100 millones de años. ¿El Cretáceo es más antiguo? No, papá. El Jurásico es más antiguo. Bueno, dijo su padre, dando un paso hacia atrás. Me parece malditamente grande. Y se volvió hacia Tim, en busca de consenso. Tim sabía que era mejor estar con su padre, así que se limitó a mascullar algo. Y pasaron a otro material en exposición. Tim se detuvo frente a otro esqueleto. Un Tyrannosaurus rex, el más poderoso depredador que la Tierra haya conocido, durante un largo rato. Finalmente su padre dijo, ¿qué estás mirando? Estoy contando las vértebras. ¿Las vértebras? De la columna vertebral. Sé lo que son las vértebras, dijo su padre molesto. Se quedó inmóvil y después preguntó, ¿por qué las estás contando? Creo que están mal. El tiranosaurio solo debería tener 37 vértebras en la cola. Este tiene más. ¿Me quieres decir que el Museo de Historia Natural tiene un esqueleto que está mal? No puedo creerlo. Está mal. Su padre fue a paso ligero hacia el guardián que estaba en el rincón. ¿Qué has hecho ahora? Le preguntó la madre a Tim. No hice nada, solo dije que el dinosaurio estaba mal. Eso es todo. Y entonces su padre regresó con un gesto extraño en el rostro, porque, por supuesto, el guardián le había dicho que el tiranosaurio tenía demasiadas vértebras en la cola. ¿Cómo lo supiste? Preguntó su padre. Lo he leído, fue la respuesta de Tim. Eso es bastante asombroso, hijo, dijo, y le puso la mano sobre el hombro, estrechándolo. ¿Sabes cuántas vértebras deben ir en la cola? Nunca vi algo así. Realmente sí que tienes dinosaurios en los sesos. Y después, su padre dijo que quería llegar a la última mitad del juego de los Mets por televisión. Y Lex dijo que también quería irse, así que salieron del museo. Y Tim no vio ningún otro dinosaurio, que había sido la razón de que fueran allí en primer lugar. Pero esa era la manera en que sucedían las cosas en la familia de Tim. Como las cosas solían suceder en su familia, se autocorrigió Tim. Ahora que su padre se estaba divorciando de su madre, las cosas probablemente serían diferentes. Su padre ya se había mudado, y aunque fue extraño al principio, a Tim le gustaba. Pensaba que su madre tenía novio,
pero no podía estar seguro. Y claro está, nunca se lo mencionaría a Lex. Lex estaba acongojada por haber tenido que separarse de su padre. Y en las últimas semanas se había vuelto tan odiosa que... ¿Era el 5027? Preguntó Grant. ¿Perdón? Dijo Tim. ¿El tiranosaurio del museo era el 5027? Sí, ¿cómo lo sabe? Durante años estuvieron hablando de corregirlo, pero ahora puede que eso nunca se haga. ¿Por qué? Debido a lo que está ocurriendo aquí, en la isla de tu abuelo. Tim negó con la cabeza. No entendía de qué hablaba Grant. Mi mamá dijo que no era más que un centro de recreo. Ya sabe, con natación y tenis. No exactamente. Te lo explicaré mientras caminamos. Ahora soy una maldita niñera, pensaba desconsolado Ed Regis, golpeando el suelo con la punta del zapato, mientras aguardaba en el centro para visitantes. Eso era lo que el viejo le había dicho. Cuida a mis niños como un halcón. Son tu responsabilidad durante el fin de semana. A Ed Regis eso no le gustaba en absoluto. Se sentía degradado. No era una maldita niñera. Y si era por eso, tampoco un maldito guía de turistas. Era el encargado de las relaciones públicas del Parque Jurásico y tenía mucho que preparar hasta la inauguración, para la que faltaba un año. Solo coordinar tareas con las empresas de relaciones públicas de San Francisco y Londres y con las agencias de Nueva York y Tokio era un trabajo de tiempo completo, especialmente porque a las agencias todavía no se les podía decir cuál era la verdadera atracción del parque. Todas las empresas estaban ideando propagandas incitantes. Nada específico, y se sentían desdichadas. Los creativos de la publicidad necesitaban que se les nutriera. Necesitaban estímulo para hacer mejor su trabajo. Ed Regis no podía desperdiciar su tiempo llevando a gente a hacer giras. Pero ese era el problema de haber seguido la carrera de relaciones públicas. A uno nadie le consideraba un profesional. Regis había estado en la isla de vez en cuando durante los últimos 7 meses, y todavía le endilgaban trabajos esporádicos, como aquel episodio de enero. Harding debió haberse encargado de eso. Harding u Owens, el contratista general. En vez de eso, se lo habían dejado a Ed Regis. ¿Qué sabía él de atender a un obrero enfermo? Y ahora era un maldito guía y una niñera. Se volvió y contó las cabezas. Le seguía faltando una. Entonces, atrás de todo, vio a la doctora Sattler surgir del cuarto de baño. Muy bien, amigos. Empecemos nuestra visita en el segundo piso. Tim fue con los demás, siguiendo al señor Regis por la escalera negra volada hasta el segundo piso del edificio. Pasaron frente a un cartel que decía: sector cerrado. Más allá de este punto, únicamente personal autorizado. Tim se sintió entusiasmado cuando vio el cartel. Recorrieron el pasillo del segundo piso. Una de las paredes era de vidrio y daba un balcón con palmeras en la leve bruma. En la otra pared había puertas con letreros, como si fueran oficinas. Guarda del parque, servicios para huéspedes, gerente general. En la mitad del pasillo se toparon con un tabique de vidrio con otro cartel. Peligro biológico. Precaución. Este laboratorio obedece los protocolos genéticos USGP4/ECA3. Precaución. Sustancias teratógenas. Mujeres embarazadas evitar exposición en este sector. Peligro. Utilización de isótopos radiactivos. Peligro potencial de carcinogénesis. Tim se emocionaba cada vez más. Sustancias teratógenas. Cosas que fabricaban monstruos. Eso le dio escalofríos, pero quedó decepcionado cuando oyó decir a Ed Regis: No presten atención a los carteles, solo se pusieron por cuestiones jurídicas. Les puedo asegurar que todo es perfectamente seguro. Cruzaron la puerta. Había un guardia a cada lado. Ed Regis se volvió hacia el grupo. Tal vez se han dado cuenta de que tenemos un mínimo de personal en la isla. Podemos manejar ese centro de recreo con un total de 20 personas. Naturalmente tendremos más cuando haya huéspedes, pero por el momento solo hay 20. Aquí está nuestra sala de control. Toda la reserva se controla desde aquí. Se detuvieron delante de unas ventanas que daban a una sala oscurecida que parecía una versión, en pequeño, de la sala de control de misiones de la NASA.
había un mapa vertical del parque, de vidrio transparente, y frente a él, un banco de luminosas consolas de ordenador. Algunas de las pantallas exhibían datos, pero la mayoría mostraba imágenes televisivas de alrededor del parque. En el interior, no había más que dos personas, en pie y hablando. El hombre que está a la izquierda es nuestro jefe de ingenieros, John Arnold. Reggie señaló a un hombre delgado, vestido con camisa de manga corta, abotonadas al cuello y corbata, que fumaba un cigarrillo. Y junto a él, nuestro guardaparque, el señor Robert Muldoon, el famoso cazador blanco de Nairobi. Muldoon era un hombre corpulento vestido de color café. Las gafas de sol le colgaban del bolsillo de la camisa. Echó un vistazo al grupo, hizo una breve inclinación de cabeza y se volvió hacia las pantallas de los ordenadores. Estoy seguro de que quieren ver esta sala, pero primero veamos cómo obtenemos el ADN de dinosaurio. El cartel de la puerta decía extracciones, y al igual que todas las puertas del edificio de laboratorios, se abría con una tarjeta de seguridad. Ed Regis deslizó la suya por la ranura. La luz parpadeó y la puerta se abrió. En el interior, Tim vio una sala iluminada por una pequeña luz verde. Cuatro técnicos con guardapolvo miraban a través de microscopios estereoscópicos de doble ocular, o bien observaban imágenes que aparecían en pantallas de video de alta resolución. La sala estaba llena de piedras amarillas distribuidas en estantes de vidrio, en cajas de cartón, en grandes bandejas corredizas. Cada piedra tenía una etiqueta y un número escrito con tinta negra. Regis presentó a Henry Wu, un hombre tranquilo, esbelto, que andaba por los 30 años. El doctor Wu es nuestro genetista jefe. Dejaré que les explique lo que hacemos aquí. Por lo menos lo intentaré, sonrió Wu. La genética es un poco complicada, pero es probable que ustedes estén preguntando de dónde viene nuestro ADN de dinosaurio. Es algo que me pasó por la cabeza. A decir verdad, existen dos fuentes posibles. Mediante la técnica de anticuerpos de Loy, a veces podemos obtener ADN directamente de huesos de dinosaurio. ¿Con qué rendimiento? Bueno, la mayoría de las proteínas solubles se lixivia durante la fosilización, pero el 20% de las proteínas es aún recuperable a través de la pulverización de los huesos y del posterior uso del procedimiento de Loy. El mismo Dr. Loy lo empleó para obtener proteínas de marsupiales australianos extinguidos, así como células sanguíneas de antiguos restos humanos. La técnica de Loy es tan refinada que puede funcionar con una cantidad tan ínfima como 50 nanogramos de material, es decir, 50.000 millonésimas de gramo. ¿Y ustedes adaptaron esa técnica aquí? Preguntó Grant. Solo como respaldo. Como podrán imaginar, un rendimiento del 20% es insuficiente para nuestro trabajo. Necesitamos toda la cadena de ADN de dinosaurio para poder hacer clones, y lo obtenemos aquí. Sostuvo en alto una de las piedras amarillas de ámbar, la resina fosilizada de savia de árboles prehistóricos. Grant miró a Ellie y después a Malcolm. Eso es muy inteligente de verdad, dijo Malcolm, asintiendo con la cabeza. Sigo sin entenderlo, admitió Grant. La savia del árbol a menudo fluye sobre los insectos y los atrapa. Entonces, los insectos pueden quedarse perfectamente conservados dentro del fósil. Se encuentra toda clase de insectos dentro del ámbar, incluyendo insectos picadores que succionaron sangre de animales más grandes. Succionaron la sangre, repitió Grant. Quedó con la boca abierta. ¿Usted quiere decir, succionaron la sangre de los dinosaurios? Con suerte, sí. Y entonces, los insectos se conservan en ámbar. ¿Quién lo hubiera pensado? Podría funcionar. Se lo aseguro, sí que funciona, dijo Wu. Fue hacia uno de los microscopios estereoscópicos, en el cual uno de los técnicos ponía en posición un trozo de ámbar que contenía una mosca bajo los objetivos dobles. Sobre la pantalla del monitor, observaron cómo el técnico insertaba una aguja larga a través del ámbar, hasta penetrar en el tórax de la mosca prehistórica. Si ese insecto tiene células sanguíneas no pertenecientes a él, puede que consigamos extraerlas y obtener paleo-ADN,
el ADN de un ser extinguido. No lo sabremos con seguridad, claro está, hasta que extraigamos lo que sea que haya ahí dentro, hagamos réplicas y las sometamos a ensayos. Eso es lo que llevamos haciendo desde hace 5 años. Ha sido un proceso largo y lento, pero que rindió buenos resultados. En realidad, el ADN de dinosaurio es algo más fácil de extraer con este proceso que el ADN de mamífero. El motivo es que los glóbulos rojos de mamífero no tienen núcleo, y por eso carecen de ADN en esas células. Para hacer la clonación de un mamífero, hay que encontrar un glóbulo blanco, que es mucho más raro que los rojos. Pero los dinosaurios tenían glóbulos rojos con núcleo, al igual que los pájaros modernos. Este es uno de los muchos indicios que tenemos de que los dinosaurios realmente no eran reptiles en absoluto, sino grandes pájaros coriáceos. Tim vio que el Dr. Grant mantenía su aire de escepticismo, y Dennis Nedry, el gordo desaliñado, parecía carecer por completo de interés, como si ya supiera todo eso. Pero lo que sí hacía era seguir mirando con impaciencia la sala siguiente. Veo que el señor Nedry descubrió la fase siguiente de nuestro trabajo. ¿Cómo identificamos el ADN que extraemos? Para eso, utilizamos poderosos ordenadores. Por unas puertas corredizas pasaron a una sala muy refrigerada. Se oía un fuerte zumbido. 2 torres redondas, de 1,80 m de alto, se erguían en el centro de la sala, y a lo largo de las paredes, había hileras de cajas de acero cuya altura llegaba a la cintura de un hombre. «Esta es nuestra lavandería automática de alta tecnología», explicó el Dr. Wu. «Todas las cajas que hay a lo largo de las paredes son secuenciadores automatizados de genes Himachi y Hood. Los operan a muy alta velocidad los superordenadores Cray XMP, que son las torres que hay en el centro de la sala. En esencia, ustedes se encuentran en el centro de una fábrica increíblemente poderosa de productos genéticos». Había varios monitores, todos tan rápidos que resultaba difícil ver lo que estaban mostrando. Wu apretó un botón y redujo la velocidad de una de las imágenes. Aquí ven la estructura real de un pequeño fragmento de ADN de dinosaurio. Observen que la secuencia está constituida por 4 compuestos básicos: adenina, timina, guanina y citosina. Esta cantidad de ADN probablemente contiene instrucciones para elaborar una sola proteína como, digamos, una hormona o una enzima. La molécula completa de ADN contiene 3.000 millones de estas bases. Si miráramos una pantalla como esta una vez por segundo durante 8 horas diarias, nos seguiría llevando más de 2 años observar toda la cadena de ADN. Es así de grande. Señaló la imagen diciendo: «Este es un ejemplo típico, porque ven que el ADN tiene un error. Aquí abajo en la línea 1201. Gran parte del ADN que extraemos está fragmentado o es incompleto. Así que lo primero que tenemos que hacer es repararlo, o mejor dicho, el ordenador tiene que repararlo. Yo cortaré el ADN utilizando lo que se denomina enzimas de restricción. El ordenador seleccionará una variedad de enzimas que podrían hacer el trabajo. Aquí está la misma sección de ADN en la que se han situado los puntos de las enzimas de restricción. Como pueden ver en la línea 1201, 2 enzimas van a cortar a cada lado del punto dañado. Por lo común, permitimos que los ordenadores decidan cuál utilizar. Pero también necesitamos saber qué pares de bases debemos insertar para reparar la lesión. Para eso, tenemos que alinear diversos fragmentos cortados de esta manera. Ahora, estamos buscando un fragmento de ADN que se superponga sobre la zona de la lesión y que nos diga qué falta. Y pueden ver que lo podemos hallar y seguir adelante, haciendo la reparación. Las barras oscuras que ven son fragmentos de restricción, pequeñas secciones de ADN de dinosaurio rotas por enzimas y después analizadas. Ahora, el ordenador está volviendo a combinarlos mediante la secuencia de secciones de código que se superpongan. Se parece un poco a la operación de armar un rompecabezas. El ordenador lo puede hacer con mucha rapidez. Y aquí está la cadena corregida de ADN, reparada por el ordenador. La operación que presenciaron habría supuesto meses de trabajo en un laboratorio convencional,
pero nosotros la podemos hacer en cuestión de segundos. ¿Entonces están trabajando con toda la cadena de ADN? Oh, no. Eso es imposible. Recorrimos un largo camino desde la década de 1960, cuando a todo un laboratorio le llevaba 4 años descifrar una pantalla como esta. Ahora los ordenadores pueden hacerlo en un par de horas. Pero aún así, la molécula de ADN es demasiado grande. Únicamente miramos las secciones de cadena que difieren de un animal a otro, o del ADN contemporáneo. Solamente un bajo porcentaje de los nucleótidos difiere de una especie a la siguiente. Eso es lo que analizamos, y sigue siendo un enorme trabajo. Dennis Nedry bostezó. Hacía mucho que había llegado a la conclusión de que InGen debía de estar haciendo algo como eso. Un par de años atrás, cuando InGen le contrató para diseñar los sistemas de control del parque, uno de los parámetros iniciales de diseño exigía registros de datos que tuvieran 3 por 109 campos. Nedry sencillamente supuso que era un error y llamó a Palo Alto para verificarlo. Pero le dijeron que la especificación era la correcta. 3.000 millones de campos. Nedry había trabajado en muchos sistemas grandes. Se había hecho un nombre montando comunicaciones telefónicas de alcance mundial para compañías multinacionales. Con frecuencia, estos sistemas tenían millones de registros. Nedry estaba acostumbrado a eso. Pero InGen quería algo mucho más grande. Perplejo, Nedry había ido a ver a Barney Fellows, de Symbolics, cerca del campus universitario del MIT, en Cambridge. ¿Qué clase de base de datos tiene 3.000 millones de registro, Barney? Un error. Le pusieron un cero de más o dos. No es un error. Ya lo he comprobado. Es lo que quieren. Pero eso es una locura. No es practicable. Aunque tuvieras los procesadores más rápidos y algoritmos que permitieran una velocidad cegadora, una búsqueda seguiría exigiendo días. Hasta semanas, quizás. Sí, lo sé. Es una suerte que no haya algoritmos. Tan solo se me pide que reserve almacenamiento y memoria para la base de datos de todo el sistema. Pero así y todo, ¿para qué podría ser? Barney frunció el entrecejo. ¿Estás trabajando bajo un ND? Sí. La mayor parte de sus trabajos contienen acuerdos de confidencialidad. ¿Puedes decirme algo? Es una empresa de bioingeniería. ¿Bioingeniería? Bueno, es lo obvio. ¿Qué es? Una molécula de ADN. Ah, vamos, nadie podría estar analizando una molécula de ADN. Nedry sabía que los biólogos hablaban sobre el proyecto del genoma humano para analizar una cadena completa de ADN humano. Pero eso precisaría 10 años de esfuerzos coordinados y comprendería laboratorios de todo el mundo. Era una ingente empresa tan grande como el Proyecto Manhattan, que produjo la bomba atómica. Esa es una compañía privada. Con 3.000 millones de registros. No sé qué otra cosa pueda hacer. A lo mejor son optimistas al diseñar su sistema. Muy optimistas. O a lo mejor simplemente están analizando fragmentos de ADN, pero tienen algoritmos que consumen mucha RAM. Eso tenía más lógica. Algunas técnicas de búsqueda de datos consumían mucha memoria. ¿Sabes quién les hizo los algoritmos? No. La compañía trabaja con mucho secreto. Bueno, mi suposición es que están haciendo algo con el ADN. ¿Cuál es el sistema? Multi-XMP. ¿Multi-XMP? ¿Quieres decir más de una, Cray? Barney tenía el entrecejo fruncido, pensando en esa última información. ¿Me puedes decir algo más? Lo siento, no puedo. Y había vuelto y diseñado los sistemas de control. Les había tomado a él y a su equipo de programadores más de un año y fue especialmente difícil, porque la compañía nunca le dijo para qué eran los subsistemas. Las instrucciones tan solo decían, diseña un módulo para conservar registros o diseña un módulo para representación visual. Le daban parámetros de diseño, pero ningún detalle respecto a su uso. Había estado trabajando a ciegas. Y ahora que el sistema estaba montado y funcionando, no le sorprendía en absoluto saber que había errores. ¿Qué esperaban? Y presas del pánico, le habían ordenado que fuera allí,
excitados y molestos por los errores de programación de él. Era irritante, pensaba. Volvió al grupo cuando Grant preguntaba. «¿Y una vez que el ordenador analizó el ADN, cómo sabe qué animal hay en ese código?» «Tenemos dos procedimientos. El primero es una correspondencia filogenética. El ADN evoluciona en el curso del tiempo, como todas las demás partes de un organismo. Manos, o pies, o cualquier otro atributo físico. Así que podemos tomar un trozo escondido de ADN y determinar en forma aproximada por ordenador dónde encaja en la secuencia evolutiva. Consume mucho tiempo, pero se puede hacer». «¿Y la otra manera?» Wu se encogió de hombros. «Simplemente lo dejamos crecer y vemos qué es. Es lo que hacemos casi siempre. Les mostraré lo que hemos conseguido». Tim sentía una impaciencia cada vez mayor a medida que la visita continuaba. Le gustaban las cosas técnicas, pero, aún así, estaba perdiendo interés. Llegaron a la siguiente puerta, que tenía el rótulo «Fertilización». El doctor Wu abrió la cerradura con su tarjeta de seguridad y entraron. Tim vio otra sala con técnicos trabajando ante microscopios. En la parte posterior, había una sección enteramente iluminada con luz ultravioleta. El doctor Wu explicó que el trabajo que hacían con el ADN exigía la interrupción de la mitosis celular en instantes precisos, y en consecuencia, guardaban algunos de los venenos más tóxicos del mundo. «Helotoxinas, colchicinoides, beta-alcaloides», enumeró, al tiempo que señalaba una serie de jeringas dispuestas bajo la luz ultravioleta. «Matan cualquier animal viviente al cabo de un segundo o dos». A Tim le hubiese gustado saber más sobre los venenos, pero el doctor Wu siguió hablando monótonamente sobre el uso de óvulos no fertilizados de cocodrilo y la sustitución del ADN. Y después, el doctor Grant formuló algunas preguntas complicadas. A un lado de la sala había grandes depósitos rotulados, N2 líquido, y había grandes cámaras frigoríficas con anaqueles en los que mantenían embriones congelados, cada uno de los cuales se conservaba en un diminuto envoltorio de lámina de plata. Lex estaba aburrida, Nedry bostezaba, y hasta la doctora Sattler estaba perdiendo interés. Tim estaba cansado de esos complicados laboratorios. Quería ver los dinosaurios. La siguiente sala estaba señalada como vivero. «Hace un poco de calor y humedad aquí dentro», dijo el doctor Wu. «Lo mantenemos a una humedad de 37 grados Celsius y a una humedad relativa del 100%. También mantenemos una concentración mayor de oxígeno, hasta el 30%. «¿Atmósfera jurásica?» «Sí, por lo menos así lo suponemos. Si cualquiera de ustedes se siente desfallecer, díganmelo». El doctor Wu metió su tarjeta de seguridad en la ranura y la puerta exterior se abrió con un siseo. El biólogo aguardó mientras los demás entraban en la esclusa de aire comprimido y la puerta exterior se volvía a cerrar herméticamente, también con un siseo, contra las juntas de goma. «Por favor, recuerden, no toquen nada de esta sala. Algunos de los huevos son permeables a los aceites de nuestra epidermis. Y cuidado con la cabeza. Los sensores siempre están moviéndose». Abrió la puerta interior que daba al vivero y entraron. Tim se enfrentó con una vasta sala abierta, bañada por una luz infrarroja intensa. Los huevos estaban apoyados sobre mesas largas, con sus pálidos contornos difuminados por la sibilante bruma baja que cubría las mesas. Todos los huevos se movían con suavidad, balanceándose. «Los huevos de reptil contienen grandes cantidades de vitelo, pero carecen por completo de agua. Los embriones la tienen que extraer del ambiente que los rodea. De ahí que haya bruma». El doctor Wu explicó que cada mesa contenía 150 huevos y representaban una nueva tanda de extracciones de ADN. Las tandas se identificaban mediante números puestos en cada mesa. STS-458/2 o TRIC-309/4. Hundidos hasta la cintura en la bruma, los operarios del vivero iban de un huevo al siguiente, hundiendo las manos en la bruma, dando vuelta a los huevos cada hora y revisando las temperaturas con sensores térmicos.
La sala era controlada por cámaras colgantes de televisión y sensores de movimiento. Un sensor térmico colgante se desplazaba de un huevo al siguiente, tocando cada uno con una varilla flexible, emitiendo un sonido electrónico corto y penetrante, para continuar su marcha después. En este vivero hemos producido más de una docena de recolecciones de extracciones, lo que nos da un total de 238 animales vivos. Nuestra tasa de supervivencia se encuentra rondando el 0,4% y, como es natural, queremos mejorarlo. Pero mediante análisis computerizados, estamos trabajando con algo así como 500 variables, 120 ambientales, otras 200 intrahuevo y el resto proveniente del material genético en sí. Nuestros huevos son de plástico. Los embriones se insertan en forma mecánica y después salen del cascarón aquí. ¿Y cuánto tardan en crecer? Los dinosaurios maduran con rapidez, alcanzando su tamaño pleno en un periodo de 2 a 4 años. Así que ahora tenemos varios especímenes adultos en el parque. ¿Qué significan los números? Esos códigos identifican las diversas extracciones en tandas de ADN. Las cuatro primeras letras identifican los animales que se están desarrollando. STRIC significa Triceratops, y el STS significa Estegosaurio. Y así son los demás. ¿Y esta mesa de aquí? El código decía XXXX-001/1. Abajo se había garabateado Presunto Colú. Esta es una nueva tanda de ADN, dijo Wu. No sabemos con exactitud qué va a crecer. La primera vez que se hace una extracción, no tenemos certeza de qué animal se trata. Puede ver que está señalado como Presunto Colú, de modo que es probable que sea un coleosaurio, un pequeño herbívoro si recuerdo bien. Me resulta difícil recordar todos los nombres. Ahora se conoce algo así como 300 géneros de dinosaurios. 347, precisó Tim. Grant sonrió y dijo después: ¿Hay algo que esté saliendo del huevo ahora? No por el momento. El periodo de incubación varía para cada animal, pero en general tarda alrededor de 2 meses. Tratamos de espaciar los nacimientos para darle menos trabajo al personal de guardería. Se podrán imaginar lo que es esto cuando tenemos 150 animales nacidos con diferencia de pocos días. Si bien claro está, la mayoría no sobrevive. En realidad, esos ejemplares X deben nacer cualquiera de estos días. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, iremos a la guardería, donde están los recién nacidos. Era una sala circular, toda ella blanca. Había incubadoras de las utilizadas en las maternidades de hospital, pero estaban vacías por el momento. Trapos y juguetes estaban esparcidos por el piso. Una joven que llevaba una chaqueta blanca estaba sentada en el suelo, dándoles la espalda. ¿Qué tiene aquí hoy, Katy? Preguntó el Dr. Wu. No mucho, nada más que un raptor bebé. Echémosle un vistazo. La joven se puso en pie y se hizo a un lado. Tim oyó a Nedry decir: Parece una lagartija. El animal que estaba en el suelo tenía alrededor de 45 centímetros de largo, el tamaño de un mono pequeño. Era de color amarillo oscuro, con bandas marrones, como un tigre. Tenía cabeza de lagartija y hocico largo, pero se mantenía erguido sobre unas fuertes patas traseras, equilibrado por una cola recta y gruesa. Sus patas anteriores, más pequeñas, se agitaban en el aire. Enderezó la cabeza hacia un lado y miró con curiosidad a los visitantes que, a su vez, lo miraban con fijeza. Velociraptor, dijo Alan en voz baja. Velociraptor mongoliensis, completó Wu, aprobando con la cabeza. Un depredador. Este solo tiene 6 semanas de edad. Antes de venir había excavado un raptor, anunció Grant, mientras se agachaba para observar al animal más de cerca. De inmediato, la pequeña lagartija se alzó de pronto, saltando sobre la cabeza de Grant, para caer en los brazos de Tim. ¡Ah! Pueden saltar. Los bebés pueden saltar.
También lo pueden hacer los adultos, a decir verdad. Tim asió el velociraptor y lo atrajo hacia él. El animalito no pesaba mucho, cerca de medio kilo o un kilo. La piel era tibia y completamente seca. La cabecita estaba a centímetros de la cara de Tim. Los ojos, como pequeñas gotas, brillantes e inexpresivos, contemplaron la cara del niño. Una pequeña lengua bífida entraba y salía de la boca con rapidez. ¿Me va a hacer daño? No, es amistoso. ¿Estás seguro de eso? Preguntó Genaro, con cara de preocupación. Oh, completamente seguro. Por lo menos hasta que crezca un poco más. Pero en todo caso, los bebés no tienen dientes, ni siquiera dientes de huevo. ¿Dientes de huevo? Preguntó Nedry. La mayoría de los dinosaurios nace con dientes de huevo, cuernecitos en la punta de la nariz, como los cuernos de rinoceronte, para que los ayuden a romper los huevos y así salir. Pero los raptores no lo tienen. Hacen un agujero en el huevo con su hocico puntiagudo, y después el personal de guardería tiene que ayudarlos a salir. Tienen que ayudarlos a emerger, dijo Grant, moviendo la cabeza en gesto de desaprobación. ¿Qué ocurre en estado silvestre? ¿En estado silvestre? Cuando procrean en estado silvestre. Cuando hacen el nido. Oh, no pueden hacerlo. Ninguno de los animales tiene la capacidad de procrear. Esa es la razón de que tengamos esta guardería. Es la única manera de reponer el material viviente del Parque Jurásico. ¿Por qué los animales no se pueden reproducir? Bueno, como se podrán imaginar, es importante que no puedan reproducirse. Y toda vez que enfrentábamos una cuestión crítica como esta, diseñábamos sistemas redundantes. Esto es, que siempre disponíamos de dos procedimientos de control, por lo menos. En este caso, hay dos razones independientes por las que los animales no pueden procrear. Antes que nada, son estériles, porque los irradiamos con rayos X. ¿Y la segunda razón? Todos los animales del Parque Jurásico son hembras, dijo Wu, con sonrisa de satisfacción. Malcolm intervino. Me agradaría que eso se aclarara un poco, porque mi impresión es que la irradiación está llena de incertidumbre. La dosis de radiación puede ser equivocada, o ir dirigida a la zona anatómicamente equivocada del animal, o... Todo eso es cierto, pero estamos ampliamente convencidos de haber destruido el tejido gonadal. Y en cuanto a que todos ellos son hembras, ¿está eso comprobado? ¿Va alguien al exterior y, levanta las faldas de los dinosaurios para echar un vistazo? Quiero decir, ¿cómo se determina el sexo de un dinosaurio en todo caso? Los órganos sexuales varían en función de la especie. Se reconocen con facilidad en algunas y son algo más sutil en otras. Pero para responder su pregunta, el motivo por el que sabemos que todos los animales son hembras es porque literalmente los fabricamos para que sean así. Controlamos sus cromosomas y controlamos el ambiente de desarrollo intrahuevo. Desde el punto de vista de la bioingeniería, es más fácil engendrar hembras. Es probable que todos ustedes sepan que todos los embriones de vertebrado son intrínsecamente hembras. Todos empezamos la vida como hembras. Se necesita algún efecto adicional, como una hormona que se secrete en el momento preciso, durante el desarrollo, para transformar el embrión que está creciendo en un macho. Pero, si se deja librado a sus propios dispositivos, el embrión en forma natural se convierte en hembra. Así que todos nuestros animales son hembras. Tenemos tendencia a referirnos a algunos de ellos como si fueran machos. Tal es el caso del Tyrannosaurus rex. Todos lo llamamos él, pero en verdad, todos son hembras. Y créame, no se pueden reproducir. La pequeña velociraptor olfateó a Tim, y después se frotó la cabeza contra el cuello del niño. Tim lanzó una risita entrecortada. «Quiere que la alimentes», dijo Wu. «¿Qué es lo que come?» «Ratones, pero acaba de comer, así que no la alimentaremos de nuevo durante un rato». La pequeña raptor se inclinó hacia atrás, miró a Tim fijamente y de nuevo meneó con rapidez los antebrazos en el aire. Tim vio las pequeñas garras en cada mano. Después, el animalito volvió a hundir la cabeza contra el cuello del niño. Grant se acercó y lo escudriñó críticamente. Tocó la diminuta mano armada con tres garras. Le dijo a Tim, ¿Te importa?
y este dejó la raptor en las manos del paleontólogo. Grant hizo que el animal diera una vuelta de campana y quedara patas arriba, y lo inspeccionó, mientras la pequeña lagartija se retorcía y trataba de zafarse culebreando. Después levantó el animal bien alto para observarle el perfil, y el raptor lanzó un chillido penetrante. «No le gusta eso», dijo Regis. «No le gusta que se le aleje del contacto corporal». La raptor todavía estaba chillando, pero Grant no le prestó atención. Le estaba apretando la cola con las yemas de los dedos, palpándole los huesos. Regis insistió. «Doctor Grant, si no le molesta, no la estoy lastimando». «Doctor Grant, esos seres no son de nuestro mundo. Vienen de una época en la que no habían seres humanos que los anduvieran pinchando y golpeando». «No la estoy pinchando, ni...» «Doctor Grant, bájela». «Pero... ahora...» Regis estaba empezando a enfadarse. Grant le devolvió el animal a Tim. La pequeña raptor dejó de emitir chillidos. Contra su pecho, Tim pudo sentir el corazoncito que latía con rapidez. «Lo lamento, Doctor Grant, pero esos animales son delicados en la infancia. Hemos perdido varios como consecuencia de un síndrome postnatal de estrés, en el que creemos que hay intervención adrenocortical. A veces mueren en un lapso de 5 minutos. Tim le hizo mimos a la pequeña raptor diciéndole, «Está bien, chiquita. Todo está bien ahora». El corazón seguía latiéndole con rapidez. «Creemos que es importante que a los animales que hay aquí se les trate de la manera más humanitaria. Le prometo que tendrá todas las oportunidades para examinarla más tarde». Pero Grant no podía mantenerse alejado. Una vez más se acercó al animal, que seguía en brazos de Tim, observándolo con mucha atención. La pequeña velociraptor abrió las mandíbulas y emitió un siseo ante Grant, adoptando una postura de súbita furia intensa. «Fascinante». «¿Puedo quedarme y jugar con ella?», preguntó Tim. «En este mismo momento, no», se excusó Ed Regis, echándole un vistazo a su reloj. «Son las 3 en punto y es una buena hora para que hagamos una visita al parque en sí, de modo que puedan ver a todos los dinosaurios en los hábitats que diseñamos para ellos». Tim soltó al velociraptor, que correteó por la habitación. Tomó un trapo, se lo puso en la boca y lo tironeó del extremo libre con sus diminutas garras.